Scholarship grants are just a relationship with workers and consumers once the crisis is over. Will sustainability continue to be relevant to brands? What conversations will they need to establish with the market? In this new episode of Positive Change for the Day After, we discuss these issues with Ángel Escribano, an expert in digital projects and strategies, partner of the content platform La Neurona, and a specialist in branded content. Dudaba si plantear como primera respuesta si realmente va a haber algún tipo de cambio, que después de aún haber vivido toda esta crisis sanitaria, etcétera, ¿no? Y toda esta buena intención o buena voluntad de las marcas, de las empresas, ¿no? Si realmente al final iba a tener un efecto positivo o un cambio de verdad. Y la respuesta pues me salía un no rotundo. Entonces, pese a ese punto inicial de decir no va a servir de nada, luego digo, bueno, quiero pensar que sí. Creo que las marcas, las empresas deben dejar de mirar o deberían dejar de mirar única y exclusivamente su cuenta de resultados. ¿Y dónde miran o dónde deben dirigir esa mirada las marcas o las grandes corporaciones? Pues debería ser a las personas. La persona como eje fundamental, como foco primario de la perspectiva de las marcas. Si no tienen ese foco, si no tienen esa perspectiva, no hemos aprendido nada, no va a haber ningún cambio. Las marcas deben mirar a los trabajadores, ¿no? A las personas que están dentro de su organización. Con verdad, que sea de verdad, que sea con un objetivo, que el objetivo sean ellas, no que la consecuencia sean ellas. Es decir, si volvemos a tomar frases que escuchamos de manera permanente, el employer branding o los mayores influencers son tus trabajadores, no sé cuánto, creo que volvemos a caer otra vez en lo mismo. Ponemos nuestro objetivo es la rentabilidad, nuestro objetivo es el margen, nuestro objetivo es la cuenta de resultados y para conseguir eso tengo que tratar bien a mis empleados, no sé cuánto, etcétera, ¿no? Tiene que ser al revés. La consecuencia de poner el foco en mis personas va a ser que voy a tener una mejor cuenta de resultados. Nos estamos dando cuenta de esas empresas que no son sinceras, que no son reales. Como no haya de verdad una auténtica historia, por decirlo así, que recorra el eje o los ejes o las tripas de las organizaciones y que sea capaz de esa historia llevarse al mercado, creo que los consumidores rechazarán esa voz, rechazarán esa marca, ¿vale? Cuando no la encuentren de verdad humana. Humana me refiero de tú a tú. No soy corporativo, no soy esos mensajes desde un estatus, sino he bajado, estoy a tu lado, ¿qué quieres? Las marcas tienen una gran oportunidad para cambiar su historia, que sean capaces de mantener conversaciones con cada uno con su audiencia, cada uno con su público. Cuando esas conversaciones se producen y cuando esas conversaciones son reales y cuando son de tú a tú, escuchas cómo tu cliente tiene determinada necesidad. Lo que se busca es que sea una conversación sincera, una conversación honesta, una conversación de tú a tú y no un discurso. Tú sabes que yo soy mucho del propósito, etcétera, pero aún así, un propósito de verdad. O sea, que haya verdad en la conversación, que haya verdad en el propósito. Planeta, sostenibilidad, ecologismo, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos pensar en las personas si estamos destrozando el entorno donde esas personas viven o donde se da la vida que necesitan esas personas, por lo cual es un eje transversal, es un eje que sostiene a las personas y es un eje que las marcas deben contemplar sí o sí. No van a aceptar o no aceptarán empresas, no aceptarán marcas, no aceptarán productos, mensajes, voz de ninguna empresa que no esté alrededor de estos valores, que no se preocupe por ellos, que no les cuide como empleados, que no les tenga en el centro de verdad de su negocio y que no contemple el planeta como un eje transversal sobre el que sostener toda su historia. ¿Cómo es que no podemos escuchar el tic-tac de esta bomba de tiempo? ¿Qué necesitamos? ¿Un detonante tan extremo como ha sido esa pandemia para que tomemos medidas, tomemos determinaciones, etcétera, etcétera? No es necesario. Creo que tenemos que tener un poquito más de perspectiva. Las marcas deben tener un poquito más de perspectiva. También una de las
yo creo, de las lecciones que debemos aprender y que deben aprender las marcas es la acción. Hay que actuar. No valen las marcas pasivas, no valen las marcas que única y exclusivamente se dedican a recibir o a emitir unos mensajes o a ser simplemente parapeto de problemas de la sociedad. Tienen que actuar, tienen que tomar partido. Y en esa toma de partido, en esa iniciativa o en esa acción, pues van a perder a lo mejor una parte de consumidores. Pero es que deben hacerlo, es que deben sacrificar consumidores, clientes, cuenta de resultados, lo mismo que ingresos, etcétera, porque están diciéndole a la persona con la que están manteniendo la conversación que te entiendo y por ti soy capaz de sacrificar lo que haga falta. Conversar y actuar, no ser marcas pasivas. Tenemos todos que definirnos, con lo bueno o con lo malo, pero hay que definirse. Yo creo que ese sería el gran consejo para una marca, que actúen. Que actuemos todos.